Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Oigan, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso necesitamos esa petición para el que tiene la paz, a ese Rey de Reyes, Señor de Señores. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo. Concédenos abundantemente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Uy, Dios mío, amén. Señor. Amén. Hacemos la oración, Ali. Dice, Señor, buenos días, yo amanecí bien. ¿Y tú, mi Dios? Sí, yo sé que estás bien. Tú eres la bondad, la calma, la alegría, el nuevo día. Por eso, cada día es una oportunidad que tú mismo dispones para que se cumpla tu voluntad en mi historia. Por eso, mi Dios, aquí estoy. No permitas que me aleje de ti. No permitas que me aleje de tu lado. No tengas en cuenta mis faltas. Señor, te suplico, continúes con la obra en mi corazón, porque eres el gran alfarero. Soy de barro, soy débil, y por eso necesito tu fuerza, tu poder en todo mi ser. Y sabes, Señor, yo confío en ti, y quiero que los que amo puedan sentir la gran alegría que estar contigo. Señor, sigue moldeándonos, gran alfarero. Amén, amén, amén. Qué oración tan bella, de verdad. Eso es lo que somos, barro en las manos del alfarero, y Él va modelando cada una de nuestras vidas. Gracias al Padre Javier García, que siempre nos envía esta oración. Glorificamos al Señor y alabamos, le bendecimos. Gracias, Señor, por este día tan especial, este nuevo día para alabar y bendecir al Señor. El reino de Dios no es comida ni bebida, por eso necesitamos entender y comprender cómo es que Dios da respuestas a personas muy importantes y los deja sorprendidos. Ah, dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera. Para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y la pregunta de esa persona que no entiende, que no comprende, que a pesar de que sea muy ilustrado, a pesar de que tiene mucho poder, no puede entender cuando pregunta, con que tú eres rey. Y él le contesta, tú lo has dicho, yo soy rey, tú lo has dicho. Eso no lo entendemos, eso no lo podemos entender. No podemos entender que una persona que está a punto de ser crucificado pueda decir, yo soy rey, yo soy, tú lo has dicho. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ajá, todo el porque que es la verdad. La verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, nos dice el Señor, y Él es el que nos introduce en la gracia y el poder del Espíritu Santo, es que nos introduce a nosotros en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús el Señor, y solo Él es la verdad. Por eso Él es camino, verdad y vida, el único camino que nos conduce al Padre, la única verdad en la que nosotros tenemos que creer y la única vida que tenemos que imitar. Por eso Él es camino, verdad y vida. Por eso necesitamos nosotros tener revelación. ¿Qué fue lo que tuvo Daniel? En el capítulo 7 de Daniel dice, yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Tuve una visión. O sea, es necesario que nosotros podamos estar en esa comunión en el Espíritu para poder tener revelación.
una visión nocturna. Eso no lo podía entender ni siquiera San José, que estaba cerquita ahí de que era un hombre de Dios, era un hombre de Dios. No hay que tener ninguna duda de que era un hombre de Dios. Y era precisamente de esa, vamos a decirle así, para que no, de esa estirpe, de esa, esa descendencia. Imagínese, era descendiente del rey David. Entonces, no pudo entender cómo es, y eso yo estoy seguro que tenía el conocimiento del libro de Isaías, porque el libro de Isaías ya hablaba de dónde iba a venir el rey de reyes. ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el rey de reyes? El rey de reyes es el Señor. Yo vi, dice Daniel, tuve una visión nocturna, en el capítulo 7, versículo 13 del 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre. ¿A quién? A un hijo de hombre. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. ¿Que venía dónde? Entre las nubes del cielo. ¿Cómo venía? Entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. ¿Qué fue lo que recibió? La soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos, naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará. ¿Cómo? Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno. Y su reino jamás será destruido. Recuerda en el momento de la Anunciación, cuando el ángel le dice a la Virgen María, ¿no? Y le habla de que ella va a ser la madre del Salvador, y le dice eso, o sea, y su reino no terminará jamás. Por eso el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores, desde un principio, y no un reinado que no tendrá fin. Él es el Rey, y por eso la invitación que tenemos a dejar que Él reine en cada uno de nuestros corazones, que ya no seamos nosotros los señores de nosotros, sino que dejemos que sea el Señor de cada una de nuestras vidas, el Rey, el que comande cada una de nuestra, todo lo que haya en nuestra existencia, porque Él es Dios, y Él quiere justamente, y Él no nos podría de verdad, o sea, no decirnos por aquí, o sea, yo utilizo mucho eso de que nos agarraría por el moño, nos diría es por aquí. No, en la libertad que Él nos ha dado, somos nosotros los que decidimos y tomamos la decisión de seguir y dejar que el Señor sea el que reine en cada una de nuestras vidas, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Cristo es Rey del universo porque su salvación es universal. ¿La salvación es qué? Universal. Y hace de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Qué? Que hace de nosotros un reino de sacerdotes. Recuerden que nosotros somos sacerdotes. Los laicos también somos sacerdotes. Sacerdotes de común de los fieles. O sea, ejercemos el sacerdocio común de los fieles. Estamos llamados por el Señor a dar alabanza a nuestro Dios. Hemos sido creados para la gloria y la alabanza de nuestro Padre Dios. Entonces estamos llamados justamente a ser esos adoradores que le adoren en espíritu y verdad, esos que le alabemos en todo momento y en toda circunstancia, esos que le demos gloria y alabanza y demos gracias constante y permanentemente, porque somos sacerdotes y debemos ejercer nuestro sacerdocio común. Sabemos que hay los sacerdotes ministeriales, los párrocos, los que el Señor ha llamado con este y les ha dado este ministerio, pero nosotros como bautizados, todos, tenemos este llamado del Señor a ejercer el sacerdocio común de los fieles. Cristo es Rey del universo porque su salvación es universal y hace de nosotros un reino de sacerdotes. Los reyes de la tierra crean súbditos. Jesús reina llamándonos a nosotros a reinar con Él, haciéndonos capaces de vivir como Él, no defendiendo nuestra vida, no defendiendo nuestra vida, sino dándola por amor, para que todo se salve y hasta el universo participe de su salvación. Por eso nosotros le damos gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos inspira a que todos los días estemos aquí dando un mensaje,
a alguien llegue ese mensaje y de esperanza de saber que Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Cómo era que decíamos en el canto de los grupos de oración hace muchos años? ¿Cuántos años? ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. Que lo diga todo el mundo. ¿Quién es el Rey de Reyes? Que lo diga todo el mundo. ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Dejar que el Señor reine en cada uno de nuestros corazones, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Por eso qué hermoso dice, y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reinado jamás le será destruido. Y su reinado jamás será destruido. ¿Qué? Por eso hay un poder muy grande. Ustedes no se imaginan. Por eso necesitamos estar en esta dimensión de ponerse de rodillas. Porque ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla se dobla. En el cielo los ángeles. En la tierra los hombres. Y cuando tú entras en la habitación, bueno, ahí eres tú el que se pone de rodillas ante el nombre que tú proclamas. Cuando tú dices, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Eso lo proclamas y ese horrible pensamiento se va cuando tú caes de rodillas, creyendo que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. En el cielo los ángeles, en la tierra los hombres. Y en la habitación tuya, o ahí donde usted se pone de rodillas siempre, ahí hay una manifestación sobrenatural cuando tú dices, Jesús, Señor mío y Dios mío, y cae de rodillas. Y no soportan los demonios y se tienen que ir porque ellos no pueden ponerse de rodillas. Se van porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. En el cielo los ángeles, en la tierra los hombres. En el infierno los demonios tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dice el experto en oración, el Rey de Reyes, el Señor de señores, entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Y ora al Padre, que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. ¿Y cómo te va a premiar en público? Cuando te muestre que tú eres un súbdito del Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Señor Jesucristo. El reino del mundo ya es nuestro, Señor, y su majestad reinará por todos los siglos. El reino del mundo es ya de nuestro Señor y de su Mesías, y reinará por todos los siglos. El Señor es el Rey de Reyes, es el que reina por siempre, amad. Es el Rey, por eso a Él la gloria, la honra, el poder y la majestad. A Él toda nuestra adoración. A Él el único que merece adoración, poder, honor y gloria. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Natividad. Una respuesta amable calma la furia. Una palabra hiriente hace que aumente la cólera. Proverbios 15:1. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bendito sea Dios, bendito y alabado sea Dios. Oigan, ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se dobla. En el cielo, los ángeles. En la tierra, los hombres. Y en el infierno, ¿qué sucede con todo? Escuchan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente por eso necesitamos tener comunión con el Señor Jesucristo para saber que Él nos ha dicho, sin mí ustedes nada pueden hacer, sin mí. Por eso yo le doy permiso al Señor para que entre en mi vida, ya no sea yo, sino Cristo quien vive en mí. Y mientras vive en esta carne mortal, mi confianza está en aquel que me amó y se entregó por mí, nos dice el Señor. Por eso necesitamos
esa gracia que el Señor nos regala, la alegría de saber que el Señor quiere hacer, que quiere hacer este momento. Bendito sea, Señor. ¿Para qué? A ver, estamos... Sí, está Lourdes ahí. Ajá, a ver, aló. Aló. La señora Lourdes Bustamante. Mire, ustedes, uno habla aquí de la sanación. Yo siempre le doy gracias a Dios por todas las veces que vemos a nosotros a personas que han salido de la tumba. ¿Cómo es que dice el Salmo 103? Me ha sacado de la tumba. Y nosotros vemos la gloria de Dios. A ver, señora Lourdes Bustamante, la mamá de un muchacho que tiene fe. ¿Cómo? ¿Usted sabe quién es? Davis. Sí. Davis, ajá. Cuéntenos, señora Lourdes, pase adelante, pase adelante. ¿Aló? Aló, buenos días, papá. Sí, tú me agradecías con el Señor. ¿Por con qué? Mamita María, porque hay que tener mucha fe en Dios, primero que nada, la fe en el Señor, hacer el rosario continuamente y ponernos en manos de Él y de Mamita María. Ajá. Pasé una semana fuerte en el hospital. ¿Sí? Un derrame intestinal que me dio, no fue mucho. Señor mío. Mayor. Aleluya. Gracias a Dios, a la Virgen, pues la doctora me dijo que si yo era una mujer de fe, no me había dado un derrame cerebral, era una ACV. Pero son las cosas de Dios y Dios sabe por qué las hace y nos deja seguir aquí en esta vida, porque ese es donde la vida es maravilloso, el que Dios nos da. Lo doy gracias a Dios por todos mis hijos, por toda mi familia, por todo el personal del Hospital Central que estuvieron pendientes de mí, pero en especialmente a mi hijo David y a mi Leila. Gloria a Dios. Estuvieron constantemente ahí en la cabecera de mi cama, pendientes de mí y de todas las atenciones que me pudieron brindar. Dios me bendiga a mis hijos. Cuénteme lo que significa la fe. ¿Qué le puede decir usted a una persona que está ahorita, está escuchando y está pensando que no tiene solución? Y resulta que Lourdes Bustamante estuvo muy grave y bueno, sabemos que David nos llamó muchas veces para pedir oración y sabemos que el Señor quiso hacer cosas extraordinarias. Nosotros siempre hablamos de la sanación porque el Señor vino para eso. ¿Para qué vino el Señor, Isidra? Para salvarnos, sanarnos y liberarnos. Líbranos del miedo. Ese miedo, a ver, ¿Lourdes tuvo miedo alguna vez? No. ¿No? No, siempre, constantemente la fe en el Señor. Y como yo siempre digo, de las caídas Dios nos levanta, Él me levantó de esa cama, me devolvió a mi casa. Fíjese lo que le dijo la doctora. Si usted sí. No hubiera sido una mujer de fe, le había dado un derrame cerebral. ¿No le dijo así? Le acabo de oír sí, a usted. Señor. Sí. Dígalo, repítalo otra vez. La que si yo hubiera sido una mujer de fe, me hubiera dado un derrame cerebral interno, me ha dado una ACV. Ajá. Por eso nosotros decimos aquí siempre que hay dos clases de pacientes que los médicos siempre le hemos escuchado a los médicos eso, ¿no? Sí. Los pacientes sí, que son creyentes y los pacientes incrédulos. En el paciente que es creyente, los medicamentos y el tratamiento opera rápidamente y es muy efectivo. Y en los pacientes que son incrédulos, pues no, porque no tienes ese pesimismo y ese pensamiento y horrible. Bueno, entonces no actúan los medicamentos y no dejan que pues primeramente Dios actúe en su vida. ¿Qué le puedes recomendar a los que están escuchando en este momento, Lourdes? Que no pierdan la fe, que no pierdan la fe, que hagan el rosario en familia. Que hagan el rosario en familia. En todo momento estar unidos en la fe en el Señor, en la familia. Le ayuda. Gracias a Dios por mis hijos y especialmente por David Raquel Sogar. Es un niño maravilloso que constantemente han estado orando por mí. La niña, el viernes cuando me fueron a buscar al hospital, la niña pequeña me dice, ay abuelita, gracias a Dios que ella está bien y que nos la podemos llevar a la casa. Gracias a Dios. Uy, qué niña tan pequeñita y diciendo gracias a Dios porque nos la podemos llevar a nuestra casa. Sí, así me dijo la niña y yo le dije, sí mamita, bendito sea el Señor que los puedo volver a ver a usted y estar con ustedes otra vez. Por eso. Donde me hubiera dado la CV no hubiera sabido más en qué momento ni cuándo podía estar
consciente de ver a mis hijos, de estar con ellos, en mi hogar con mi esposo y con mi familia. Bendito sea el Señor, porque esas son muchas las bendiciones que Dios nos da, el don de la vida que Dios nos da, tener el apoyo de todas las amistades de mis compañeros catequistas de la parroquia Santísimo Salvador. ¡Aleluya! Gustavo, ¡ay, gloria a Dios! Padre Gustavo Roa, Padre Pedro Mora. ¡Uy! ¿Cuánta gente tenía usted que estaba orando por usted? ¡Gloria a Dios! Las intenciones en la misa siempre me colocaban y primero que nada, Diosito y Mamita María. ¡Uy, ese es muy chiquitico! Mire, el Padre de la Gloria, mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que dices tú con el Padre Nuestro? Mi Padre, no, mi Padre que está en los cielos, me ha dado la oportunidad de conocer a Jesucristo para que yo pueda entender que Jesucristo es nuestro Señor. Lourdes, nos da mucho gusto, y yo no sé si le tenía que hacer alguna pregunta. Gracias a Dios, porque de verdad los testimonios hablan por sí mismos, ¿no? Un testimonio de esto. Saber que aún estando en las dificultades y problemas de salud tan graves que tenía, pero el Señor la sacó victoriosa. ¿Por qué? Por la fe, la confianza y la esperanza puesta en el Señor. Porque el Señor es a todo poder se me ha dado, nos dice el Señor en el Evangelio. Todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo el poder es del Señor y Él es el que actúa poderosamente en cada una de nuestras vidas. Y para Dios no hay nada imposible. Así que le agradecemos al Señor por este testimonio de esta Lourdes Bustamante. Para él por siempre la gloria. ¿Bien? Para siempre. Mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo que usted aprendió a decir el Padre Nuestro? ¿Cómo fue? Mi Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es, Lourdes? Paz, alegría y gozo. Alegría, paz, gozo en el espíritu. Eso es un regalo de Dios. Ese es el reino de Dios. Él hizo en mí su voluntad de volverme otra vez a mi casa. Aquí estoy de reposo junto con mi familia. Y cada mañana no le doy las gracias a Dios por este día maravilloso que me está siguiendo regalando y dando. Disfrutando aquí y doblar la rodilla y perseverar ante el Señor. Bendito, Dios la bendiga, hija. Dios la bendiga. Amén, gracias por llamar y por permitir este momento que nos da mucho gusto oírla con salud. Escuchamos un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad, más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Cómo le parece, señora Isidra, que a qué vino el Señor? ¿Qué fue lo que vino el Señor? A salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Sí, Señor, porque nosotros podemos estar en ese momento de oración, de tener la capacidad de orar al Señor y poder decirle al Señor que Él obre en nosotros y por sus llagas nosotros sabemos que Él nos ha liberado por las sangre de nuestro Señor Jesucristo nos rompe toda maldición y todo lo que haya en nosotros, porque justamente por eso él es el Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de Reyes? Tú eres el Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Por eso necesito tener la confianza, la seguridad de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Ah? Sí, Señor, plena confianza en el Señor, porque sabemos que Él nunca nos va a fallar y que si lo que estamos pidiendo al Señor está de acuerdo a su voluntad, con toda seguridad lo vamos a obtener, porque el Señor es ese Padre bueno, misericordioso, compasivo y fiel. Dios es bueno con cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Cuál ternura de un padre para con sus hijos? Esa es la ternura de Dios para con nosotros, sus fieles. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza puesta de verdad, verdad en el Señor,
porque Él no nos va a fallar. Esa pregunta tan tremenda, ¿eres tú el rey de los judíos? Ese lo hace Pilatos precisamente. Y por eso nosotros en Pilatos no es porque sea santo ni nada de eso, pero el encuentro con el Señor tiene que haber dejado un interrogante muy grande. ¿Cuál es la pregunta que le hace el Pilatos? La pregunta es, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Cómo hacer para nosotros entender esto? Tú lo has dicho, lo que dice el Señor precisamente. Tú lo has dicho, Él toma la misma palabra y la afirma. Y si yo fuera rey como los de aquí, pues ya me hubieran defendido y no estaba yo aquí, sino estaba defendido por mis seguidores. Pero ese reinado no lo entendemos, bajo la razón no lo podemos entender. Por esa razón no podemos, nos quedamos en el razonamiento y nos impide a nosotros tener esa confianza. Se cumple, ¿verdad? Cuando sabemos que reinar es servir. Por eso el Señor vino a servirse, a servirnos, a servir con su poder, su gloria, a servir en medio de nosotros. Se hizo el siervo de los siervos. Él se entregó y fue a la muerte, muerte de cruz, para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. El que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso Dios le concedió, por eso fue a la muerte y muerte de cruz, y Dios le concedió el más alto honor. Le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y todos proclamemos que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando estamos proclamando y dando el señorío al Señor Jesucristo, estamos dando gloria al Dios Padre. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo es que el Rey de Reyes tiene que ir a la cruz y morir y dar la vida para que nosotros podamos tener vida en abundancia. Esa vida comienza cuando yo creo cuál es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje, dice San Pablo, el mensaje de la muerte, en la 1 Corintios 11, dice, 18, dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. ¿Para quiénes? Para los que vamos a la salvación. Diga, vamos, porque usted también va a ir. Porque la iglesia nos habla de la salvación en racimo. Vamos a ir muchos a la presencia del Señor. Y sobre todo, usted tiene que convertirse en un instrumento de bendición para los que están alrededor suyo. No de maldición, porque imagínese qué pueden aprender de usted si usted se lo vive maldiciendo y dando, y de qué desgracia la mía. Es que a mí las cosas nunca me salen bien. Ese es lo que quiere el enemigo, para que usted se convierta en un instrumento de maldición para su hogar. Y de queja avanza. Usted tiene que ser una persona con un optimismo, con una disponibilidad. ¿Cómo era que usted sorprendía a los médicos cuando estabas tú en el hospital? Que cuando llegaban los médicos ya usted estaba arreglada, bañada, pintada. Y bueno, ¿y para dónde es la fiesta? Le decían los médicos a usted, ¿no? De verdad que eso, porque la actitud de uno es muy importante. La actitud de uno es muy importante, pero si uno se deja caer de la mata, pues se cae. Pero si uno si tiene la confianza puesta realmente en el Señor, tiene uno la capacidad de poder salir adelante, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, por la fuerza del que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Yo cuando me pongo así como medio bravito con Isidra, me pongo así, tú sabes, y entonces, pero me acuerdo de la gloria de Dios. Ay, Señor, perdóname, porque tú me la devolviste, yo te doy gracias, y empiezo a darle gracias a Dios por la salud de Isidra. Y de pronto, no tardo yo en agradecerle al Señor cuando ella ya viene con una atención para mí. Y entonces, ay, Señor, perdóname. Y gracias, Señor, por Isidra. Porque precisamente, cuando vemos la gloria de Dios, porque es que nosotros hablamos de sanación, no porque es que, ¿cómo se llama? Nos aprendimos eso.
Yo no me aprendí eso en el Catecismo Universal, que tiene tantas cosas bellas que tenemos que aprender. Yo me aprendí eso con lágrimas, con llanto, con dolor, cuando en 37 días que estaba mi esposa en el hospital, y yo en una madrugada en el hospital, en la misma, cerca de la cama donde estaba Isidra recibiendo su tratamiento, me puse de rodillas y le clamé al Señor en esa oscuridad y le dije, si me la devuelves, le prometo que la voy a tratar como una reina. Y de verdad, quiero, y delante de todos ustedes, quiero siempre tratar a mi esposa como una reina. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor en Isidra, no es Isidra, sino la presencia del Señor en Isidra, porque en cada uno de los seres humanos, Dios se esconde. ¿Dónde? ¿Cuál fue el escondite que buscó Dios? El más... En el corazón de cada uno de nosotros, sus hijos, porque eso nos lo dice el Señor en el libro de Isaías, en número capítulo 45, 15, en la parte B. ¿Sí? Dice, Dios se esconde 40. En el corazón de cada uno de Dios los hombres. Dios es el Dios, Dios que se esconde. El Dios escondido en el corazón de cada uno de nosotros. Y es que el Señor nos lo ratifica justamente cuando nos dice, ese día comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en vosotros. Por eso somos, cada uno de nosotros somos templo y morada de Dios. Somos casa de Dios, somos casa espiritual. Y por eso el respeto por nuestro cuerpo, porque es casa y morada de Dios. Y el respeto también por el hermano, porque ese también es casa y morada de Dios. Por eso necesitamos nosotros tener a Jesucristo, que me viene a dar a mí esa experiencia tremenda. Cuando él instituyó la Eucaristía, no empezó a decirle a la gente, mire, tienen que aprender de mí a hacer milagros. No. Él se puso de rodillas y lavó los pies a sus discípulos. Eso no lo queremos entender, eso no lo entendemos, eso no nos interesa, porque eso a nosotros no nos interesa entender el reinado de Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Que no vino a ser servido, sino a servir. Eso no lo entendemos ni lo queremos entender. El último lugar, no, ese no nos gusta, Ese no se le ha arrebatado todavía al Señor. Por eso necesitamos recibir al Señor para que yo pueda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No para buscar el primer lugar, sino para... Uy, Espíritu Santo, para ponernos de rodillas y saber que la Eucaristía comenzó con Jesucristo en el suelo, lavando los pies, y a su enemigo, al que lo iba a traicionar, que él quería que se salvara, porque mire, Pedro se salvó porque se arrepintió de haberlo negado, y ese también hubiera podido ir al cielo. ¿Por qué? Porque si hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado con Judas y Isidra? Pues también hubiese alcanzado lo que alcanzó Pedro, el perdón. Lo que no sabemos, por ejemplo, Barrabás, que lo soltaron, ese bandido tan grande que había hecho tantas cosas malas. ¿Qué sabemos nosotros qué pasó con Barrabás cuando vio a Jesucristo? Y saber que él era el que iba, de los tres ladrones, ese era el que iba a ser juzgado. Y ver al Señor ahí. ¿Tú crees que ese hombre no sintió un estremecimiento grande de saberse que quien lo salvó fue Jesucristo? Porque suelten a Barrabás, todo eso estaba proclamado para que pudiéramos ver la grandeza de la salvación. Y todavía nosotros no entendemos que Jesucristo vino para salvar, para sanar, para salvar. Sanar y liberar pues, de ese horrible pensamiento que tienes. Ya casi para irnos, Mireli, tenemos Dios un mensaje mío. Por aquí, para que pongan en oración a mi mamá que está enferma. Mi familia, Dios les bendiga. Es Carlitos de la Grita. Oramos al Señor, bendice a esta mamá, Señor, de Carlitos, de Señor. Mamá de Carlitos. Te suplicamos, Señor, que seas tú quien extienda tu mano amorosa, tu mano sanadora, Señor. Y seas sobre tú quien sane, Señor, esta madre de Carlitos en la Grita, Señor. Para ti no hay nada imposible, todo es posible para el que cree. Nosotros creemos que tú tienes todo el poder, porque todo el poder fue dado a ti, Señor. Por eso te damos gloria, honra, poder y majestad. Bueno, yo le quiero dar gracias en este momento, quiero darle gracias a Dios, porque también un hijo de Marisol, uh-huh, que nos llamó para un día para
clamarle al Señor por la salud de Marisol. Ay, Dios mío, y hoy era... Cantamos el cumpleaños allá en La Grita para Gonzalo. Cumpleaños feliz, porque esta es semana aniversaria, eso no. Total que, bueno, un cumpleaños feliz para este hermano de Alí, que está en La Grita. Año feliz. Uy, un día como hoy. Como ayer, como antier. Nace mi hermanito, mi hermano mayor. Cumpleaños para Gonzalo en La Grita. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Bueno. Será hasta el próximo programa. Sí. Cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al Señor que Él nos bendiga a todos. Bueno, bendito sea Dios. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham. En buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo.